tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all love is blind. But everything about you is telling me this time is forever. Bueno, dicen que la Kiss Army, que es el grupo de seguidores del grupo Kiss, tiene más miembros que la Armada en todo el mundo. Y así es, la verdad es que son muy, 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 muy seguidores, o somos muy, muy seguidores del grupo, y la verdad es que vamos a todos los lugares donde actúe Kiss, en fin, que el que es fan de Kiss lo es a muerte, ¿verdad? Javier Rueda, ¿qué tal, cómo estás? Hola, Alberto. Javier Rueda es el presidente de Kiss España, y bueno, pues llevan desde algún tiempo, bueno, pues con este Kiss Army creado, funcionando, con página web, en fin, haciendo un montón de eventos. Me gusta mucho cómo organizáis las cosas, las cosas que realizáis. Bueno, de hecho ha venido, lo hemos puesto ya y lo vamos a poner ahí en Facebook, una botellita de vino con marca Kiss. Sí, nuestra primera cosecha. La primera cosecha, o sea que la verdad es que hacen un montón de cosas, y dentro de esas cosas que hacen, bueno, pues el próximo viernes hay un fiestorro en el que va a venir Bruce Willis, que es uno de los que estuvo en Kiss durante un tiempo. De hecho hay una canción en la que canta incluso Bruce. Y bueno, pues hacéis un fiestorro por todo lo alto en el que todos los seguidores de Kiss van a poder estar allí, ¿no? Pues sí, como todos los años hacemos nuestra fiesta de aniversario, y este año hemos ido un poquito más allá y hemos contratado a Bruce Kulick, que fue miembro de Kiss durante 12 años, desde el 84 hasta el 96, que se juntaron de nuevo los originales, y le va a acompañar John Corabi, que fue cantante de Motley Crue en un álbum, y van a hacer un set acústico y luego van a hacer una sesión de fotos y firmas con los fans, y luego actuará la banda tributo Kiss Fever Band. Ajá. Y bueno, sí, es el viernes 25 en la Sala Randall, calle Ferraz 38 de Madrid. Las entradas se compran en los canales habituales de distribución, Ticketmaster, Fnac, etcétera. Y sí, nos vamos a juntar bastante gente. Viene gente de toda España, como siempre. Incluso este año viene gente de Francia, de Italia y desde Holanda. Porque lo bueno que tenéis es que, aparte, bueno, de todo lo que haya, se abren las puertas prontito para que la gente pueda estar viendo vídeos de la banda, esté escuchando su música, en fin, que todos los aficionados puedan cambiar impresiones de los conciertos que habéis seguido. Porque tú, por ejemplo, lo primero que he hecho cuando te he visto es a preguntarte por ese crucero que han hecho este verano, un crucero especial para todos los fans del grupo Kiss, en el que el grupo actuó en el crucero, hubo tres conciertos, en fin, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues sí, es el Kiss Cruise, que se ha llamado. Y ha sido una experiencia inigualable, la verdad. Salimos de Miami y fuimos a Nassau y a otra isla de las Bahamas, y mientras tanto, bueno, pues 2.500 personas venidas de más de 32 países estuvimos disfrutando de la compañía de Kiss. Tres conciertos vimos, uno en un unplugged en la cubierta y dos conciertos eléctricos en el teatro del, del crucero. Y bueno, pues fue maravilloso, porque era como si fuéramos una grandísima familia, todos nos... mucha camaradería, mucha amabilidad. Yo un día acabé con unos mexicanos por la noche en el casino, al día siguiente estuve con los noruegos, con Kiss Army Norway. Ajá. Que alquilamos una cabaña en la isla del Caribe. En fin, no sabías con quién empezabas el día y no sabías con quién acababas. Fíjate, a Javier, que le acompaña Sebas Stanley, él es de esa banda tributo, de la Kiss Fever Band. Las bandas tributo son aquellas que imitan perfectamente al grupo que sigue, y en este caso le vemos aquí tan normalito y demás, pero bueno, el viernes que viene se transformará, se pondrá la estrella, ¿no? Se pintará la cara y será, bueno, pues la réplica de Paul Stanley en el escenario, ¿no, Sebas? Sí, buenos días a todos. Sí, la verdad que estamos esperando que llegue el viernes con muchas ganas. Pues como bien dices, pues lleva todo un proceso de preparación el concierto, lo que es el maquillaje, la puesta en escena, las luces, la sangre, todo. O sea que lleváis los mismos, hacéis casi los mismos pasos que hace la banda original, ¿no? Cuando llegáis al camerino tenéis que utilizar, no sé si utilizáis el mismo maquillaje, casi los mismos trajes o muy parecidos, ¿no? Bueno, sí, los trajes los hemos mandado a hacer en una empresa aquí en Madrid. Hemos hecho una réplica de los originales, las botas con sus plataformas, los instrumentos también llevamos los mismos instrumentos que ellos, y la parte de maquillaje, bueno, no sé si es en la misma marca, pero sí nos pintamos exactamente igual, llevamos unas maquilladoras que nos pintan y tratamos de que quede todo perfecto. Y bueno, y esta banda, que podrán ver el viernes que viene, podrán escuchar, suena además así de bien.
bandas, todo el repertorio que hacéis es como si fuera casi, bueno, un concierto de Kiss, y no, no da un poco de pena eso de decir, bueno, estar siempre detrás de una máscara y que la gente no le vea a uno tal como es. Bueno, la verdad que a veces te da un poco pena, pero a veces también te ayuda a desinhibirte un poquito, ¿no? Ajá. Al fin y al cabo estás escondido detrás de un personaje y mucha gente no sabe ni quién eres. Ajá. Lo que pasa es que también es verdad que la gente que te conoce, luego cuando te ve, pues se queda un poco flipado con la transformación, ¿no? Ajá. Que sufrimos. Oye, ¿cuántos años lleva uno detrás de este grupo, detrás de los Kiss? ¿Cuándo viene la fiebre por Kiss y por seguirlos? Pues yo empecé con 5 años, te digo, en Argentina. Como tengo un hermano 3 años mayor, pues ya a los 5 años me empezó a meter Kiss en la cabeza y ajá, imagínate, tengo 37 años de toda la vida escuchando Kiss. ¿Cuál es esa cosa que guardas en tu casa con más cariño con relación a la banda? Porque sé que Javier ahora nos va a contar de algo muy especial que ha conseguido hace bien poquito, pero tú, ¿cuál sería esa cosa que tienes? Hombre, yo sobre todo los discos originales que conservo de la época que estaba en Argentina, y una de las cosas, hace no mucho me he comprado la guitarra Paul Stanley, un diseño especial que tiene, y la verdad que la guardo con mucho cariño. ¿Y Javier, qué es lo que has podido conseguir hace bien poquito? Bueno, pues en el crucero el mismo Jim me entregó un bajo de hacha firmado por él y dedicado para mí, que bueno, directamente ha pasado a ser el number one en mi colección y lo tengo puesto en el hall de mi casa. Me dejarás hacerme una foto con él, ¿no? Por supuesto. No, yo quiero preguntaros a los tres, porque Alberto además, bueno, no hace falta que os lo cuente, sabéis que es un fanático de Kiss. Pero, ¿cuál es la simbología de la pintura de las caras? Porque, para que lo sepan algunos oyentes, que igual nunca los han visto, son las caras blancas y tienen algo parecido a antifaces, ¿no? Pintados en negro. Uno tiene una estrella, otro es alguien venido. ¿Tiene alguna simbología especial? ¿Tiene alguna? Bueno, pues la idea de los maquillajes fue idea de Jim, que era un fanático de los cómics, y entonces quería montar en los años 70, en la época, pues, digamos, del Nueva York más duro, pues él quería hacer una banda que compaginara las dos cosas, la música y el cómic. Entonces se ideó unos superhéroes, unos personajes, en el cual uno pues era el hombre del espacio, Space Ace, otro era el hombre de las estrellas, Star Child, él era el Demon, The Demon, el demonio, y otro, Peter Criss, que era el gato. Y ya siempre se quedaron con esa estética en cada uno. Y exacto. Y además hay que decir que de hecho fue curioso porque hubo una temporada en la que Kiss se quitaron el maquillaje y empezaron a actuar sin ese maquillaje, tal cual. De hecho vinieron a España sin maquillaje con un disco y no tuvo tanto éxito. Empezaron a perder ese tirón, seguidores y demás, y tuvieron que decidir volver a pintarse para seguir otra vez con sus giras y sus actuaciones, ¿no? Sí, así es. La época de desmaquillaje de Kiss, digamos que fue la travesía del desierto. En teoría empezaron como si empezaran como un grupo nuevo en los 80, a primeros de los 80, y tuvieron que ganarse el crédito musical, ¿vale? Que habían perdido, digámoslo así, pues que al final se convirtieron en una mega explosión, un mega grupo que era más visto como un grupo de entretenimiento en Estados Unidos que como en su aspecto musical, que era lo que ellos querían reclamar. Bueno, pues ya saben ustedes, el próximo 25 de noviembre, el próximo viernes, en la sala Ramdal, en la calle Ferrat 38, 20 euritos más comisión de venta, en fin, que muy poquito el concierto. A las 8 empieza Bruce Kulick con John Corabi, que también juntos tienen una banda. Firmas, fotos, bueno, vídeos, sorteos de mil cosas, o sea que nos vemos allí el viernes que viene en la sala Randall. Gracias Javier, gracias Sebas, ha sido un placer. Muchas gracias Alberto. Hasta siempre. La próxima, y nos beberemos el vinito este de Kiss a vuestra salud. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Que son 2 días, Madrid,